Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al Abismo en Vena, ya el quinto programa, y no queda otra que saludar primero a mis dos compañeros. Muy buenas tardes, Egoitz. Hola, encantado, Yeray. Y muy buenas tardes, Aitor. Muy buenas, Yeray. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí los tres, otro programa más, de verdad, como siempre. Gracias a todos los que apoyáis el programa, los que suscribís, los que dais el like a nuestros vídeos. Y nada, vamos a empezar a hablar un poco de deportivo a la vez. Vamos con toda la actualidad albiazul. Bueno, pues comenzamos con el repaso de resultados, ¿no? Un fin de semana un poco difícil para el Deportivo Alavés. El primer equipo cayó en el Camp Nou por 5-1. El Deportivo Alavés B cayó en Ibaya 0-2 contra el líder de la categoría, contra el Atleti B, en un partido muy complicado que luego lo comentaremos mejor. El San Ignacio perdió 0-2 contra el Baskonia. Y el femenino, como bien sabéis, se aplazó el partido por COVID. Este miércoles, o sea, hoy, juega el Deportivo Alavés Gloriosas contra el Sigal, y el día 21 juega contra el AEM de Lleida. O sea que fin de semana, bueno, semana mejor dicho, viaje atrasado para nuestras chicas, que luego nos comentará mejor Iñaki. Bueno, pues vamos a empezar por una de las noticias más habladas, más comentadas de esa semana. El Deportivo Alavés B ya tiene nuevo entrenador, Raúl Llona, procedente de San Ignacio. Coge las riendas, ¿no? Que dejó Iñaki Alonso, que dimitió la semana pasada. Íñigo Calderón cogió al equipo en ese partido contra el Portugalete, pero finalmente ya tiene entrenador, que es Raúl Llona, lo estuvimos comentando otro día. Un entrenador que tiene mucha experiencia en Segunda División B y en Tercera División. Ha estado con las dos escuadras del Logroñés, tanto con Unión Deportiva como Sociedad Deportiva. Y creo que los dos le conocéis un poco más. Y quiero, Egoitz, que me expliques un poco. ¿Qué características tiene este entrenador? Bueno, ya lo hemos podido ver en el primer partido hoy en Ibaya contra Bilbao Athletic. Cambio de estructura, cambio de idea. Sí que le gusta tener el balón, sí que no renuncia a lo que es el juego de posición, pero sí que es un equipo más reconocible a lo que puede ser el primer equipo. Yo considero a Iñaki Alonso más afín a las ideas, por así decirlo, para que nos podáis entender, de Machín. Raúl Jonas más característico a lo que puede plantear Abelardo. En ese sentido, puede ser un buen cambio, y otra algo positivo dentro del cambio es que hemos apostado por gente del club. Se han hecho todos los cambios que se han hecho, está dentro del club. Luego también ahora Víctor Llopis va a pasar a ser parte del San Ignacio, y dar confianza a lo que ya tenemos, yo creo que es importante, la verdad. Sí, la mala suerte que ha tenido el día del debut ha sido con derrota, pero ante todo un líder, ¿no? De la Segunda División B, como es el Athletic Club B. Pero otro día lo estuvimos comentando, ¿no? Cuando mandamos la noticia por WhatsApp, Gorri nos dijo, ¿no? Que tenía, lo que he dicho, tenía una gran experiencia en grandes equipos y las divisiones las que está disputando el Deportivo Alavés. Y creo que puede ser un entrenador, creo que idóneo para la categoría y para el Deportivo Alavés tal y como está ahora. Sí, bueno, Raúl Llona es un entrenador con experiencia, como bien decís los dos. Estuvo el primer año en tercera de San Ignacio, que cuajó una muy buena temporada del San Ignacio, en el cual llegó a disputar el playoff de ascenso a Segunda División B, que lo eliminó el Marino del Luanco. Aparte del cambio de estructuración, que Víctor Llopis se va al San Ignacio, Íñigo Calderón va a ser el primer entrenador del División de Honor de Juvenil. Cambios estructurales, como bien decís, y opino igual que vosotros, que son cambios que lo hacen dentro de la parcela de gente, de empleados del club, en vez de buscar por fuera, y es una buena señal de que se está trabajando bien en Ibaya. Sí, pues al final Raúl Llona deja a San Ignacio en la lucha por el ascenso a la división de bronce y coge al Deportivo Alavés B en una situación que ahora mismo está en playoff de descenso, octava en playoff de descenso. Pero bueno, le deseamos la mayor de las suertes. Y otra de las noticias que saltaron las alarmas en Ibaya, porque Chimo Navarro fue baja por molestias en el psoas, que yo no sabía lo que era, y son unos músculos que están detrás de la espalda que pueden afectar tanto a la ingle como al contramuslo, y en la mayoría de los casos suele suceder por sobrecarga de actividad y suele ser bastante doloroso. Entonces, esperamos que no sea nada, que sea solamente un susto de sobrecarga,
Y esta semana vuelve a entrar en convocatoria con el equipo. Y luego otra de las noticias que tenemos antes de desvelar los nuevos horarios es que Manu García, si juega este partido contra su viejo ex equipo en el Real Arena o en Anoeta, cumpliría 300 partidos oficiales con el Deportivo Alavés. Muy buena noticia para nuestro capitán, para Manu García, que ojalá sean 300 y muchos más. Y nada, finalmente, para terminar un poco las noticias, tenemos dos nuevos horarios. El primero en Mendizorroza, el sábado 27 de febrero a las 6:30 contra Osasuna, otro derbi más. Y el lunes 8 de marzo a las 9 en el Villamarín frente al Real Betis Balompié. Y nada, estos son un poco las noticias que rodean al mundo del Deportivo Alavés. Y nada, vamos a pasar a hablar un poco del partido del Camp Nou. Vamos a hablar en el postpartido. Bueno, pues derrota del Deportivo Alavés 5-1 en un escenario como es el Camp Nou, ¿no? Creo que el Fútbol Club Barcelona volvió a ser el que era. Un mal partido para que le vuelva a salir todo, porque le salió todo. Y un Messi de otro partido, o sea, de otro planeta, que hizo otro partido espectacular. O sea, llevaba tiempo que sí que Messi lo intentaba y no llegaba a ser ese Messi de los últimos años. Y pues dio la casualidad que en esta jornada pues llegó. O sea, llegó y creo que cuando quiere Messi, no Egoitz, creo que es imposible hacer nada. Sí, cuando jugadores tan buenos y cuando estamos hablando del mejor jugador del mundo está a ese nivel, es muy difícil pararle. Luego el Barça también ha ido mejorando mucho su juego, creo que le salió todo. Siempre se le decía que la circulación era muy lenta, que no había rupturas, ayer hubo rupturas, pero creo que el resultado es demasiado abundante. 5-1 no merecimos tanto, hasta el 2-1 creo que el equipo compitió muy bien, pero luego sí que creo que fue más un tema mental o un tema de no estar coordinados, la altura de las líneas de presión, no hacerla bien y conceder espacios a jugadores que no se los puedes conceder. A mí personalmente ver a Pedri y Riqui Puig juntos me recordaron incluso a Xavi e Iniesta, sin exagerar. Y pues uniendo eso a Messi, la solidez defensiva que tuvo el Barça, creo que era imposible ganarle. Sí, lo que comentamos todos los alavesistas, ¿no? Al final, tampoco es un partido para echarse las manos a la cabeza. Dentro de lo que había en los planes del Deportivo Alavés estaba la derrota. Incluso, vale, derrota abultada, yo creo. No nos merecimos tanto castigo. Ahora voy a comentar un poco cómo fue el partido. Pero sí que es cierto que no hemos visto la misma sensación que en otras goleadas, como el día del Elche o incluso la derrota contra el Huesca, que fueron incluso más dolorosas. Pero sí que al final, en el minuto 29, Trincao para Pacheco, en el rebote ya con Pacheco vencido, finalmente marca gol. Luego Leo Messi marca un golazo que ni siquiera se espera, que es que la pega súper ajustada al palo, que rebota en el palo con tan mala suerte de que en vez de ir fuera entra. Luego sí que hizo un bien Abelardo los cambios en el descanso. Y Luis Rioja vuelve a marcar al FC Barcelona, ya marcó en la ida, marcó en la vuelta, y no lo conseguía nadie desde Nan Rivera, marcar una misma temporada del FC Barcelona en los dos partidos, y luego cuando el Deportivo sí que igual se encontró más a gusto, más cómodo, finalmente otro gol de Trincao, igual, ¿no? O sea, igual que el primero, la para Pacheco, la para Messi, y en el rebote, pues Trincao marca. Luego el cuarto gol, ya es que Messi pues a su día es un jugador de otro planeta, desde fuera del área la empala y es que Pacheco no podía hacer nada. Y luego ya el quinto gol, al final todo el equipo del Alavés estaba desesperada a marcar, o sea, ya porque ya prácticamente el partido estaba perdido en minuto 75, ya poco tenías que hacer, y Junior marca a puerta vacía en un pase de la muerte. O sea, que al final, dentro de lo que cabe, es lo que nos podíamos esperar, ¿no? Un Fútbol Club Barcelona que fue su día, que vino una derrota de Sevilla la que tenía que resarcir. Y yo creo que Gorri, comparado con otros partidos que incluso hemos perdido por menos, no es ni mucho menos para echarse las manos a la cabeza. Ni mucho menos, porque yo creo que las sensaciones del equipo
fueron buenas hasta el minuto 75. El minuto 75 es cuando viene el debacle de los goles heridos del Barça, pero dimos la cara bastante bien en el 75. Hay que decir también que el Barça es un equipo que no es de nuestra liga, que es un que está aspirando por otras cosas, y nosotros al final nuestra liga es tener equipos como el Valladolid y sacar puntos en Getafe, que últimamente lo estamos haciendo. Yo la sensación con la que me quedo de ayer, un equipo que dio la cara hasta el minuto 75, que también al final son partidos que de correr detrás de la pelota el cansancio físico se nota más. Entonces yo sinceramente digo que el resultado me parece demasiado abultado, ¿no? para lo que fue. Entonces la única conclusión que podemos sacar de este partido es que hicimos las cosas como pudimos y no las hicimos del todo mal, y hay que seguir en la línea que está marcando el Pitu para los próximos partidos. Sí, lo que dijo Rioja un poco cuando acabó el partido, ¿no? Que él se quedaba con los primeros 60-70 minutos. Sí que es cierto que luego, cuando mejor estaba el Deportivo a la vez, el gol de Trincao, cuando se la para Pacheco a Messi, ya se la queda a puerta vacía prácticamente, con Pacheco ya vencido, rompe un poco el partido. Y ya sabemos que incluso el día del Madrid, el día del centenario, lo vimos, ¿no? Que cuando mejor estaba el Deportivo a la vez, llega un gol que hace muchísimo daño y termina de romper el partido. Ya prácticamente no se puede hacer nada. Y al final lo podemos ver en la posesión, ¿no? Al final el Barça tuvo más de un 70% de posesión. Ya sabemos que al Barça le toca. Yo además vi, ¿no?, al Barça que le gusta mucho tocar. El Deportivo a veces, yo le vi jugar en pases largos. Sí que es cierto que según iba el balón allá un poco más de su área, ya era patadón arriba. O sea, ya defensivamente la labor que era el Barça no era darle ni un metro en la defensa. Sí que defensivamente no estuvimos bien, porque podemos ver, ¿no?, una jugada, en la jugada de Antoine Griezmann, que dispara y le pega a Martín, que sale luego fuera. No sé si Antoine se va de tres o cuatro jugadores. Luego también un pase de Pedri hacia Messi. Se cuela Messi por su casa entre cuatro defensas. En una línea de cuatro defensas se cuela como Pedro por su casa. Y creo que al final, lo que digo, ¿no?, resultado abultado. Pero quiero comentaros un poco, sobre todo cuando lo hace mal, mucha gente se echa encima de él, pero cuando lo hace bien creo que también hay que decirlo, y es Edgar Méndez. Yo creo que Abelardo ha conseguido sacar la cara que no le consiguió sacar Machín. Yo ayer sí que le vi muy, digamos, aportando mucho en el partido, ¿no? Tanto en labores ofensivas como defensivas. Como bien podemos recordar, pudimos poner el 0-1 con un pase muy bien puesto de Edgar hacia Lucas, que Lucas finalmente se queda en el segundo palo, prácticamente casi solo, y la pega de primeras y la lanza arriba. Pero creo, Aitor, que puede ser que todos sabemos, ¿no?, que le hemos dicho siempre que a Abelardo le gusta Edgar Méndez, pero puede ser que le haya conseguido sacar el rendimiento que esperaba de él. Sí, a ver, yo me alegro un montón, ¿no?, de que hayamos recuperado a un jugador como Edgar para la causa, porque es un jugador que técnicamente a mí me gusta, pero la temporada pasada y esta no se le veía del todo al nivel de juego, ¿no?, que nos acostumbró a ver en la temporada 2017, que igual incluso estuvo en un nivel superior al que tiene él. A mí no me parece para nada un mal futbolista, sí que me parece que ha pasado por un bache en el cual está saliendo y se está viendo un jugador más rápido, con más confianza, y que está intentando volver a hacer cosas que hacía en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que si Edgar sigue por esta línea, va muy bien. Sí, luego también, también hay que comentar a Goich, ¿no? Al final, creo que este partido, tanto Joselu como Lucas se vieron incapaces de poder hacer nada frente a la defensa del Barça. Sí que es cierto que tampoco llegaron muchos balones al área, pero bueno, Rioja se echó otra vez el equipo a las espaldas. Salió en el minuto 54, si no recuerdo mal, y tres minutos después prácticamente se posiciona muy bien en el centro del campo, en un fallo de defensivo del Barça en el medio campo, se hace con el balón y otra vez más es el héroe del Deportivo a la vez. Sí, sí, sí. El otro día creo que lo comentamos en el programa anterior, que quizás parecía un poco raro traer a Córdoba teniendo a Rioja estando en el nivel en el que está. Y la reflexión que se hizo fue
dosificar los minutos para que cada uno pudiera dar lo mejor de sí. El resultado se vio en el campo. Creo que fue determinante en esa acción y el punto de inflexión fue el gol. Metimos el gol y luego yo vi que el equipo se precipitó mucho, quiso ir mucho a por el partido, pero no estuvo coordinado. Yo creo que hay que remar todos en una misma dirección y a jugadores tan talentosos no les puedes dar espacio. Sí que hay veces que hay errores de comunicación, ¿no? Al final sí que es cierto que un partido contra el Barça al final te desbarata todo. O sea, desde el minuto uno te salen mal las cosas, mala suerte. Al final, los tres primeros goles, dos de ellos son de rebote de una parada de Fernando Pacheco y el segundo gol de Messi es que fue... entró porque tenía que entrar, pero al final te desbarata todos los planes. Y sí que es cierto que el gol Deportivo a la vez sí que igual intentó a la desesperada dar la vuelta al partido, y con el 2-1 sí que se podía ver, ¿no?, como el Alavés presionaba más, se encontraba más a gusto en el campo. El tercer gol ya te descontrola. Yo creo que juegan más con corazón que con cabeza. Y sí que antes de terminar un poco de hablar de esto, recordamos, ¿no?, el MVP del partido, vuestro MVP del partido esta jornada ha sido Fernando Pacheco con 21 puntos. Luego dejaremos aquí abajo la actualización de la tabla sumados a los de la jornada anterior. Y quiero preguntaros, sí que es cierto que a principio de temporada vimos a Fernando Pacheco igual un poco desubicado, ¿no? Sí que es cierto que a veces se quedaba, sobre todo ya a final de la temporada pasada, a principio de esta, muchas veces se quedaba corto en las salidas, muchas veces estaba igual un poco indeciso, ¿no?, de si salir, de no salir, muchas veces se quedaba parado, muchas veces no cogía muchos balones ni se posicionaba bien. Pero sin embargo, Aitor, esta temporada, yo creo que sobre todo a partir de diciembre hemos vuelto a recuperar al Fernando Pacheco que hemos tenido siempre en el Deportivo Alavés. Pacheco es un porterazo, o sea, estando mal, que es verdad que se nota más, porque cuando está mal un portero de esa categoría se nota más, ¿no?, que está pasando por un bache, pero Pacheco a día de hoy es el mejor portero de la historia del Alavés y yo creo que tiene crédito suficiente para hacer 2-3 partidos malos y volver a su ser, ¿no? Yo creo que nos ha dado mejores cosas que peores. Es verdad que se ha podido equivocar en una situación, pero es lo lógico de un futbolista, de una persona humana, y no es un robot que al final se equivoca. Por tanto, yo creo que es una buena noticia que Pacheco vaya a recuperar el nivel, pero a mí nunca he dudado de él, ¿no? Sí, no, al final lo que tiene Pacheco es que estamos tan acostumbrados a que hace las cosas tan bien, a que nunca hemos visto un portero tan completo en el Deportivo a la vez, que es que al mínimo partido malo que tiene, muchas veces al final se le señala, ¿no? Dicen, joder, pues mira qué mal ha estado Pacheco, pues estamos acostumbrados a que es muy bueno. Y lo que digo de Goitz, yo creo que la afición nunca hemos dudado de él, como hemos dicho en el otro vídeo, ¿no? Para nosotros es el mejor portero que ha tenido la historia del Deportivo a la vez. Y vamos, es que... De cada fallo que tiene nos ha salvado de 100 tiros por lo menos. Claro que sí, además no solo eso, que dentro de las distintas estructuraciones de porteros que pueda haber, creo que es el idóneo para el Alavés, porque sabemos que somos un equipo al que nos van a llegar mucho. Es así, peleamos por lo que peleamos y Pacheco en eso te da muchísima seguridad. Quizás no tenga el juego de pies que puede tener otros porteros, pero es que no está dentro de nuestro modelo ni queremos que esté. Entonces, toda nuestra confianza, tanto por parte nuestra como por parte de todo el alavesismo, seguro. Bueno, pues partidazo de Fernando Pacheco, que es el MVP de esta jornada. Y nada, aquí os dejáis la actualización de cómo está la clasificación ahora. Y nada, dejamos el partido del Camp Nou y nos vamos hacia San Sebastián, que hemos quedado con Asier. Hoy un poco distinto lo que solemos hacer. Vamos a hacer una tertulia con él, nos va a contar cómo viene la Real Sociedad al encuentro frente al Deportivo Alavés. Bueno, pues íbamos a hacer algo distinto, ¿no? Solemos hacer el contacto directo y luego la tertulia del punto de mira, pero íbamos a juntar todo porque viene un derbi. Un derbi creo que Asier nos va a comentar mejor, que la Real viene como un tiro, acaba de ganar a Getafe por 0-1. Y nada, la espera del Villarreal está quinto con 38 puntos
Creo que la Real podría estar incluso más arriba viendo el juego que está desplegando esta temporada. La temporada pasada ya demostró que era un grandísimo equipo y esta temporada no iba a ser mucho menos, ¿no, Asier? Sí, yo, o sea, hay que de todas formas hay que darle contexto y es que la Real ha ganado 4 de los últimos, creo que son 18 partidos. O sea, viene ahora con la moral subida después de ganar al Cádiz y al Getafe, pero vamos, que tampoco está siendo una maravilla los últimos meses. Es verdad que ha recuperado muchos jugadores y yo creo que ahí ha estado la clave de que ahora se recupere, ¿no? Ha vuelto Silva, ha vuelto Aric, Januzaj, que había estado tocado, también ha vuelto, y Arramendi, que llevaba 2 años sin jugar, está volviendo a tener minutos. Yo creo que eso es lo que ha cambiado un poquito de la dinámica. Bueno, veremos a ver en el derbi cómo llega. Sí, creo que mis compañeros también te lo pueden comentar, ¿no? Al final, lo bueno que tiene esta Real es que dicen que es el juego bonito, el juego bonito del norte, que es un equipo que al final está muy bien equilibrado, tanto arriba como abajo. Tiene un equipo joven, sobre todo estamos viendo que están aflorando las joyas de Zubieta, ¿no? Al final, Imanol Alguacil, desde que llegó, siempre ha dado mucha mucha importancia, ¿no?, a esos jugadores que han salido de la cantera de la Real Sociedad. Y lo que digo, al final tenéis una zona de ataque increíble. O sea, tenéis a Isaac, tenéis a Portu, a David Silva. Incluso el partido contra el Getafe llegó Oyarzábal, que había tenido molestias durante la semana y finalmente entró en convocatoria. Sí, o sea, sí. Yo pensaba que no iba a salir de titular y al final ahí lo tienes. O sea, es que mis compañeros te lo pueden preguntar también. O sea, ¿cuál es la clave de la Real Sociedad para que ahora mismo, ¿no?, todos los frutos que habéis sembrado durante anteriores temporadas estén floreciendo? Bueno, para mí, lo primero, pero el entrenador, sin duda. O sea, y bueno, Guacir se ha vuelto ahí en Donosti, es un ídolo y, digamos, tiene muchísimo mérito todo lo que ha conseguido. Ya lo venía haciendo con el filial, que juega muy bien. Y nada, o sea, es un tío que ojalá lo tuviéramos también aquí en Vitoria con él. Es un tío de la casa, que conoce, que siente los colores como el que más, y eso al final se lo transmite a los jugadores. Y bueno, pues son tíos que vienen como de fuera, como Isaac, como Portu, como ahora también Carlos Fernández, Silva. Pues al final, teniendo ese entrenador, pues creen en el equipo, acaban también de alguna manera pues sintiendo lo mismo que el entrenador, se lo transmite de esa manera. Y bueno, pues ya ha demostrado que no solo es el sentimiento lo que pone, sino que también tiene muchos conceptos tácticos y, vamos, el equipo juega muy bien. También con esos jugadores, pues con Merino, con Silva, con Guridi también, con ahora Iarra, Guevara también, que tiene mucho toque, Zubimendi. Con ese centro del campo es muy fácil que jugar bien, ¿no? Sí, y antes de que te pregunten mis compañeros, quiero hacer otra última pregunta. Es Mikel Merino. O sea, un todocampista que está haciendo bien en la sociedad, que estuvo en Osasuna, que luego fue a Borussia. Y fíjate que es raro que las jóvenes promesas no tengan igual tanta importancia un equipo como el Borussia Dortmund estas últimas temporadas. Eso, lo que comento. O sea, un todocampista, y yo creo que es uno de los jugadores claves de la Real Sociedad esta temporada. Sí, vamos, ya lo demostró en Osasuna, como bien sabe Gorri también. Es un tío que tenía mucha calidad, que llega muy bien a campo rival. Y vamos, por eso acabó en el Newcastle United. Yo, de hecho, tuve la suerte de verlo allí en vivo cuando estuve de intercambio. Yo creo que estaba un poco desaprovechado porque ahí lo usaban más de centrocampista de contención. Y ahora con la Real, pues tuvo una primera temporada un poco más complicada con Asier Garitano, que también lo usaba un poco con esas funciones. Pero yo creo que Alguacil está sabiendo aprovechar esa calidad que tiene y ahora llega mucho más a portería, que es lo que hacía en Osasuna. Me metió muchos goles allí y yo creo que está mucho mejor aprovechado ahora teniendo a alguien detrás que le pueda hacer esas tareas de robar balones, que él también lo hace, pero bueno, tiene mucha más libertad gracias a eso, ¿no? Con Iarra, con Zubimendi, con Ander Guevara detrás. Es paradójico, pero bueno, yo al menos así lo veo. Es un equipo que es súper identificable porque sabes cómo juega, pero nunca puedes adivinar quién juega. La cantidad de rotaciones que hace Imanol, yo creo que será el entrenador que más rotaciones hace prácticamente de toda la liga, que no sé qué opinarás al respecto. Hay mucha duda de si esto es bueno, si esto es malo, pero está claro que le funciona. Los tiene a todos enchufados. Sí, bueno. O sea, que se quejó mucha gente hace poco cuando iba ganando la Real 2-0 y metió varios cambios, que quitó a Oyarzabal, quitó a
a Mikel Merino y el equipo se vino abajo con los cambios, con Barrenechea, también quitó a Portu, metió a Yanusay, quitó a Isaac, metió a Bautista y se vino abajo. Entonces la gente se quejó mucho, tienes que jugar con los titulares, tal. Pero bueno, yo creo que jugando todas las competiciones que tiene que jugar la Real, tiene que rotar sí o sí, al final está obligado. Si todos los partidos fueran como el de esta semana, que no han tenido partido entre semana, el del anterior también contra el Cádiz, pues seguramente tiraría por el mismo once, pero está obligado a rotar, está obligado a jugar, a que jueguen Guridi, Zubimendi, Allen, etcétera. Y oye, si responden, pues yo creo que ahí está siendo la clave de que les vaya tan bien, ¿no? Que los que entran desde atrás tienen mucho nivel, Mercanz tiene también mucho nivel, Barnechea, tiene mucha profundidad de banquillo. Y bueno, estas rotaciones están bien cuando te funcionan. Cuando no te funcionan, pues lo de siempre. Pues la gente se quejará y que tiene que jugar lo de siempre. Bueno. Sí, bueno, yo creo que la Real, ahora mismo, el mes de febrero suele ser enero, finales de enero, principios de febrero, suele ser para todos los equipos unos meses complicados donde empiezan a pesar las piernas y sobre todo en la Real, ¿no? Que ha jugado tres competiciones casi hasta el final, la Copa un poco en cuartos de final cayó con el Betis, pero bueno. Se está viendo un poco el cansancio ese, pero también se ve que tiene mucha frescura de fondo de armario por la juventud y la calidad que está aflorando de su dieta, ¿no? Sí, vamos, porque ya te digo, otros jugadores, igual pues eso, ya te digo, Guevara, Zubimendi, Oyarzabal, que es muy joven, Isaac, que también que tiene 20, 21 años, o sea, esos pues pueden aguantar toda esa tralla que le está metiendo. Ya estamos viendo que otros equipos que con este mismo calendario tan apretado como el Barça o el Madrid, que tienen jugadores mucho más veteranos y experimentados, pues no le están aguantando igual también como la Real. Que bueno, que lo digo ahora que solo tenemos a Sangalli lesionado, creo, pero hasta hace poco estábamos también en la Real sin Oyarzabal, que ha estado varios tiempo un mes lesionado, Silva, que se ha perdido también parte de la temporada. En la defensa también Aliche Lustondo está lesionado cada 2x3. Monreal también ha tenido algún problema, también obviamente es también de los veteranos del equipo. El de Normand también, Moyad no puede jugar, está Ayesa, el chaval que el día que se lesione Remiro, ahí va a tener un problema grande la Real, porque Ayesa todavía no ha debutado. Pero bueno, ahora mismo la verdad es que sí que el equipo está bien y en buena forma y llega perfecto para estas semanas que van a ser intensas entre Europa League con el Manchester United y los partidos de Liga. Y eso es lo que te queríamos preguntar, ¿no? De normal lo suele hacer Aitor, pero eso decimos, al final ahora viene la temporada otra vez de Europa, que va a comenzar otra vez la competición. ¿Te atreverías a más o menos decirnos cuál crees que va a ser el 11 que va a salir en la Real Arena o en Anoeta? Bueno, hoy a mí la verdad me ha sorprendido bastante el 11 que ha sacado contra el Getafe, porque yo pensé que iba a haber más suplentes pensando en el partido del United. La verdad es que ha sido un 11, el más titular que ha sacado en la temporada posiblemente, no tenía ninguna baja. Quizá el único así que ha cambiado es Zaldúa por Gorosabel, que ha jugado Zaldúa de titular, pero los demás son el 11 tipo de Imanol Guacil. Pero contra el United volver a repetir algo muy parecido, igual aprovecha o busca más el contraataque, ¿no? Menos dominio y juega con Portu para tener más velocidad, intentar buscarle las espaldas al United, Guevara para tener más contención en el centro del campo, pero será muy parecido. Yo creo que sí que contra el Alavés meterá rotaciones con jugadores que también no están haciendo bien, igual como Guridi, Merkelanz, pero bueno. Igual Silva lo reserva también, si tiene que jugar los dos partidos contra el United. Carlos Fernández puede que sea la primera titularidad. Pero bueno, aún y todo, ya, como decía antes Egoitz, es que está jugando con tantos jugadores, están teniendo tantos minutos, que ponga el 11 que ponga va a ser muy reconocible. Si me pides, no sé si quieres que te diga los 11 más o menos que creo yo que sacará. Si te atreves, por nosotros perfecto, encantados. Pues mira, yo creo que seguramente, habiendo jugado hoy Zaldúa, creo que jugará Gorosabel contra el United y volverá a jugar Zaldúa. No, Remiro en la portería, Zaldúa de lateral derecho. Centrales, hoy ha reservado a Lenormand. Puede que jueguen Lenormand y Zubeldia. Lateral izquierdo, si está Yen bien, que andaba también un poco tocado, igual juega Yen para darle descanso a Monreal.
Luego en el medio, igual Guevara contra el equipo de su ciudad. Entonces tendrá ganas también de competir. Merino, que es intocable. Igual para reservar a Silva sacan a Guridi, que lo ha hecho, está haciendo un temporadón, y estos últimos partidos no ha tenido minutos porque ha vuelto Silva, ha vuelto Iyarra. Entonces está un poco más de tapado, pero vamos, que es un jugador de primerísimo nivel. Y arriba igual puede que sea la primera titularidad de Carlos Fernández, como he dicho, si quiere dar un poco de descanso a Isaac, que también lo está haciendo bien cuando sea al final, y por las bandas pues puede jugar perfectamente Barrenechea, Yanusay, por ejemplo. Y que si juega Porto contra el United, contra el Alaves, que es un equipo que busca más el contraataque con Abelardo, pues siempre tiene el bloque muy juntito y tal. Entonces ahí Porto yo creo que no es tan aprovechable como Yanusay, que sí que es capaz de, en una baldosa en muy poco espacio, hacerte daño, sacarte centros y crear peligro. Yo creo que puede ser algo así la alineación. Pero bueno, Manuel nos sorprende siempre. Sí, no sé si mis compañeros te quieren preguntar algo más. Sí, se va a juntar un poco la antítesis, ¿no? Del fútbol, ¿no? La noche con la mañana, ¿no? Una Real que es un equipo más dominante, un equipo que le gusta jugar la pelota y un equipo más ofensivo, y un Alavés que igual es un equipo un poquito más echado para atrás y que no le gusta jugar tanto la pelota. ¿Dónde puedes ver tú que puedan estar las claves de quién se pueda llevar el partido, ¿no? Hombre, yo creo eso. Además, jugando en su campo, igual en Mendizorroza, seguramente sería un partido muy diferente. Lo vimos en la primera vuelta, que apenas hubo oportunidades, muy trabado. Incluso yo creo que mereció más ganar el Deportivo Alavés. Y en el partido de ahí en Anoeta, que es un campo más ancho, la Real jugará en casa, pues sí que llevará seguramente el dominio del partido, que no quiere decir que vaya a tener más ocasiones, porque el estilo de Abelardo le hace bastante daño a la Real, con eso, jugadores muy rápidos por las bandas, que buscan bien los espacios, muchos centros al área, y precisamente la defensa de la Real no es su punto fuerte. Han recibido muchos goles con centros, desajustes defensivos, balones mal despejados, rebotes. Entonces, si a la vez insiste mucho por las bandas, por buscar a Rioja o Córdoba, quien esté a la izquierda, y luego Edgar, pues ahí con Joselu y Lucas Pérez creo que pueden hacer mucho daño, y ahí está la clave. Y ojalá se lleve la victoria a uno de los dos equipos, me da igual cuál, pero es que un empate no le sirve a ninguno de los dos, yo creo. Sumar de uno en esta liga, 3 puntos son muy sabrosos, la verdad. Sí, yo creo que va a ser un partido, yo creo que muy diferente a lo que fue en la ida. Sí que se toque a la vez lo que dices, ¿no? Justo incluso al final, incluso al tener un jugador menos durante media hora, sí que tuvo igual alguna ocasión igual más clara. Sí que es cierto que respecto a cantidades tuvo más ocasiones la Real, pero sí que es cierto que creo que ambos equipos llegamos en un contexto completamente distinto, ¿no? La Real Sociedad, como dices, últimamente ha pegado un cambio, yo creo que radical respecto a anteriores jornadas, que igual no estaba dando la imagen que debería estar, o sea, que debió dar en su día. Y sin embargo, el Deportivo Alavés, sí que es cierto que el anterior partido contra el Valladolid se resarció un poco. Veremos también si el partido del Barça, que al final creo que cabía dentro de los planes de todos, ¿no? El perder en el Camp Nou, pero sí que es cierto que fue un poco castigo excesivo. Veremos a ver si puede hacernos daño o no anímicamente. Pero como bien dices, creo que no va a ser un partido de 0-0, y antes de dejarte, creemos que te arriesgues con una porra del partido. ¿Ponéis en un compromiso? Es que en los partidos de Real siempre hay goles, aunque Abelardo va a intentar que no haya ninguno, si puede ser. Si es 0-0 se irá contento. Creo que algún fallo va a cometer la Real y algún gol va a meter al Alavés. Igual si van pensando en el United y tiene oportunidades, igual se puede llevar a la vez con un 1-2 la victoria, o empate a 2, y va a haber goles. Va a ser un partido bonito, pienso. Más abierto que el de la ida. Pues ojalá. Yo creo también que... Perdona, Geray. Yo creo también que va a estar mucho lo que dices tú, ¿no? Depende del resultado que te ocurra con el Manchester, saldrá de una manera o de otra, ¿no? Al campo, y
y pensará en una cosa o en otra, ¿no? Porque si al final o tiene la eliminatoria cerrada a favor o tiene la eliminatoria cerrada en contra, desgraciadamente, que esperemos que no, que gane la Real el partido en creo que juegan en Turín, en Turín juegan, ¿no? Esperemos que gane la Real y esperemos que vengan un poquito con una eliminatoria abierta, pero que pase la Real de ronda y que piensen un poquito, ¿no?, en la eliminatoria de UEFA en vez de la de lo que tiene que hacer la Liga. Sí, queda el marcador muy claro. Yo creo que si gana la Real, no se va a confiar y va a pensar igualmente el segundo partido, pero si United le mete un repaso y lo cierra, yo creo que sí que irá con todo en Liga a resarcirse. Pensará eso. Se olvidará un poco más de Europa League. Pues ojalá que sí, que la Real tenga un buen marcador contra el United y venga un poco más tranquilo frente al Deportivo Alavés. También te recuerdo, Pérez, que la última vez que jugó el Deportivo Alavés en el Real Arena estuve contigo en la previa y también dijiste que iba a ser un partido muy igualado y al final creo que el Deportivo Alavés es el 3-0, sí. Uno de los peores partidos que he visto en mi vida del Deportivo Alavés. Pero ojalá que sea un poco más, que sea más igualado, que sea bonito, que sea al final un derbi algo distinto, pero eso, ojalá que nos veamos pronto en el campo. Sí, distinto va a ser por eso, por lo que comentas, no va a haber aficionados y eso ahora es una pena ver estos partidos desde casa, es una putada, pero bueno, ojalá, oye, yo firmo que la Real pase en Europa y que a la vez se lleve 3 puntitos ahí para cerrar un poquito más la salvación y jugar con más tranquilidad lo que queda. Pues ojalá que sí. Así que muchas gracias, Asier, por tu tiempo. Gracias de parte de los tres. Y eso, y mucha suerte en Europa. Y eso, y ya a partir de fin de semana, que ganéis todo. Igualmente. A ver si eso. El Alavés, el Real que sí gana en primera muchos años. Y ojalá les siga yendo bien. Pues mira, es que. Los cinco vascos, todos en primera. Cuanto más derbis, mejor. Sí, señor. Es que así, y en primera. Sí. Bueno, pues vamos a escoger 11, ese 11 que va a jugar con el que va a jugar el Deportivo Alavés en el Real Arena, en ese derbi que va a ser complicado, pero que el Deportivo Alavés necesita sacar los 3 puntos sí o sí para no volver a la zona baja. Y bueno, pues este es nuestro 11. Creemos que Pacheco va a estar en portería otro día más, nuestro porterazo. Lateral izquierdo para Rubén Duarte, un seguro para Velardo y para el Deportivo Alavés. Los dos centrales, Víctor Laguardia, ya recuperado de su lesión, y Florian Leyen. Y luego sí que tenemos duda en el lateral derecho, entre Martín y Simo. Depende, como hemos comentado antes, si lo de Simo no es nada o sin embargo, si sigue siendo baja, lo cogerá Martín. Bueno, dentro del mediocentro, la estructura es, yo creo que inamovible, entre el 4-4-2. El doble pivote optamos por Bataglia y por Manu, y en los extremos creemos que jugarán tanto Rioja como Edgar Méndez. Sí, y en la delantera Galicia Calidad, ¿no? Los dos gallegos, Lucas y José Lu, que están en un momento de forma espectacular y yo creo que si tienen el día pueden hacer un buen partido. Bueno, pues este es nuestro 11, el 11 que creemos con el que va a salir el Pito Abelardo a ese partido tan importante en tierras guipuzcoanas. Y nada, antes de dejar al primer equipo ya al final, nos va a hablar Egoich un poco mejor de cómo juega la Real y cómo el Deportivo Alavés puede hacer daño al equipo de Manuel Alguacil. Así que vamos a dar paso a la pizarra. Bueno, estamos aquí otro día más en la pizarra y vamos a ver cuáles pueden ser las claves para poder ganar a la Real Sociedad. Como todos sabéis, la Real es uno de los equipos que más balones roba en campo contrario. Se caracteriza por una presión muy alta en campo contrario y trataremos de contrarrestarlo. Pero tenemos una de nuestras armas. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando a Joselu, ya que es uno de los dominadores del juego aéreo. ¿Dónde creo que puede estar la clave? La clave creo que tiene que estar, será en función de cómo nos presionen. Si nos presionan con uno de los extremos, o bien nos pueden presionar con uno de los interiores al central. Ahí, como veréis en el vídeo, se observará dónde estará el espacio. ¿Qué podemos hacer? Hundir a los laterales. Si yo hundo al lateral, ellos van a dudar de saltar o no y
se va a generar un espacio a espaldas desde los extremos. Creo que es una situación idónea para poder optar un balón largo al extremo o bien una disputa aérea en la que Lucas se va a sumar a la caída siempre teniendo superioridad numérica. Vale, en cuanto a la fase defensiva, va a ser un partido donde nos va a tocar currar y correr mucho. Al igual que contra el Barcelona, son equipos que se caracterizan por juegos de posición, mucho control de balón y vamos a tener que estar muy atentos. ¿Dónde creo que debemos mejorar? Claramente, ajustar muy bien la línea de presión y que las líneas estén muy juntas. Y sobre todo, no volvernos locos, como pasó en el Barcelona. Tratar de mantener una coordinación y quizás pedirles un poquito más de coordinación a los jugadores medio centros para que no puedan recibir jugadores como Silva, como Oyarzabal entre líneas. Tratar de tanto ganar segundas jugadas como tapar líneas de interceptación y evitar que puedan contactar. ¿Qué problema nos puede causar también la Real? Dispone de Carlos Fernández como un delantero de muy perfil muy diferente a Isaac. Pueden recurrir a un 4-4-2, que lo ha hecho en ocasiones Imanol, y en este caso nos va a exigir una referencia más en línea defensiva para poder pararle. Por lo tanto, creo que es algo que se deberá trabajar durante la semana, pero que seguro que estoy de acuerdo que Abelardo lo hará. En cuanto a las transiciones, como bien he dicho, va a ser un partido en el que no dispondremos seguramente de mucho dominio de la posesión, pero creo que hay que seguir la línea de lo que está suponiendo la clave de Abelardo. Cuando recupero balón, ser muy verticales y tener muy claro con qué jugadores ataco, por qué y con quiénes compenso. ¿Quiénes creo que pueden hacer más daño atacando la profundidad? Por supuesto, los extremos. Creo que Lucas es muchísimo más peligroso cuando se incrusta entre líneas. Incluso creo que el Alavés ha experimentado un cambio en el juego de posición. Tiene más control de balón en esas transiciones y consiguen salir de esa primera línea de presión. Si dominamos bien las transiciones, si conseguimos estar muy concentrados defensivamente y sabemos neutralizar esa presión tan alta que hace la Real, creo de verdad que podemos ganar. Y partimos con el aliciente de que la Real ha tenido un partido anterior menos descanso y es un derbi. Los derbis hay que ganarlos. Eso sí, todo bajo la pizarra siempre es más fácil. Bueno, pues muchas gracias, Egoitz, por ese tiempo en la pizarra. Otro día más, el gran trabajo de nuestro compañero. Y vamos a dar paso a Iñaki, que esta semana tiene mucho trabajo, que porque esta semana las Glorias juegan dos partidos. Adelante, Iñaki. Muy buenas, Nilay, Egoitz, Hitor. Gracias por permitirme un día más con vosotras y por dar la impresión que son las Glorias. Empecemos. Por fin vuelve el fútbol. Las Glorias por fin van a poder disputar partidos. El viernes pasado se hicieron las pruebas y todas han dado negativo, tanto el cuerpo técnico como todo el conjunto que forman las Glorias. Bueno, y van a jugar un partido ya prontito, porque el miércoles 17 se enfrentan al Sirgan. Que el Sirgan perdió tres partidos, pero ahora viene de una victoria, concretamente al Zaragoza, que la ganó por 1-0. Bueno, el partido se jugará a las 6:30 en el Municipal de Badalona. Recordar, el miércoles 17. Y esperemos que las Glorias puedan sacar su mejor versión y poder ganar a Ansiedad, que viene de una estatuitativa. Recordemos que las Glorias han tenido pocas sesiones de entrenamiento, pero han estado entrenando en casa, con sesiones telemáticas y así. Así que bueno, yo confío en que van a estar a un buen tono. La máxima goleadora del Sirgan es Pilar, que ha metido 7 goles, que es con la que más daño nos puede hacer, la que más cuidado tenemos que tener. En el apartado clasificatorio, el Sirgan va quinto, fuera de los puestos en playoff, con 22 puntos en los 13 partidos jugados. Sí que es un partido crucial para ellas también, porque si consiguen los 3 puntos se volverían a meter en los playoffs de ascenso. Como ya sabéis, van los 4 primeros. Bueno, hasta aquí la previa del Sirgan. Ahora vayamos a hablar del partido de este domingo, que será también contra un equipo catalán, pero esta vez será el AEM de Lleida. Bueno, el domingo a las 12, es cuando se jugará el partido.
el día 21. Bueno, y el AEM llega en una buena racha de resultados. A los partidos perdió uno, o sea, es un equipo que me tiene en cuenta. Va el AEM va a cuarto, con 22 puntos, 14 partidos jugados. Su máxima artillera es Andrea, con la ex Almirada Azul, Alexia Blanco, va a segunda, con 5 goles. Hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que Alexia Blanco, la ex gloriosa, nos marcó en la ida, en un partido que quedaría 1-0. ¿Ya? Es un conjunto muy, muy peligroso y muy bien trabajado, que siempre tiene una manera muy especial de poner los balones parados, lo que lo hace un rival temible, en verdad. Bueno, esperemos que las gloriosas consigan las dos victorias de esta semana y que les dé un impulso increíble a la clasificación. La situación de la liga en general, las gloriosas ya no van líderes. Han perdido partidos y lo que toca. Bueno, el Osasuna va líder. Osasuna tiene 27 puntos. Ha jugado 13 partidos. No será la vez, con 25, pero ha jugado 11, como ya sabéis. Luego el Barça con 25, jugando 14 partidos. Y luego está el AIM, que tiene 22 puntos y ha jugado 14 partidos. Como veis, está todo muy repartido. Hay mucha pelea por los puestos en playoff. Así que, ánimo, vosotros podéis, es vuestro año. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. Ese es el espacio que damos a las gloriosas, que van a tener una semana muy ajetreada, pero que solamente consigan sacar los dos duelos y sigamos líderes otras dos jornadas más, que las gloriosas están que se salen. Y ojalá consigamos el ascenso a la Liga BDO esta temporada. Así que nada, vamos a también hablar de la cantera del Deportivo Alavés, que otra jornada más tiene mucho trabajo por delante. Vamos con el Mini Glorias. Bueno, pues tiempo de Mini Glorias, tiempo de nuestros cachorros. Y nada, vamos a comentar un poco el partido, ¿no? Contra el Athletic B. Derrota en Ibaya, en la ciudad deportiva de José Luis Compañón, por 0-2. Como hemos comentado, ¿no? Ante un líder, en el primer partido que coge Raúl Llona a los albiazules. Y nada, al final, este partido, esta derrota, deja al Deportivo Alavés octavo, en zona de playoff de descenso. Y nada, tengo apuntado un poco lo que me ha parecido el partido, ¿no? Ha sido un partido de muchos duelos aéreos. Sí que las primeras posesiones del partido han sido para los mini leones, pero sí que es cierto que no han creado mucho peligro porque la defensa del Deportivo Alavés ve hasta otra jornada más brillante. En el minuto 14 llega el primer zarpazo de la Leti B, al final en un pase de la muerte, ¿no? Como se dice, en el que Aris Castro no podía hacer nada. Sí que es cierto que luego, más adelante, el Deportivo Alavés se ha sentado más a gusto en el campo, y que hemos podido ver, ¿no? Que en el minuto 24, en una jugada muy buena de Berlanga, ha tenido un disparo que sale lamiendo el poste por muy, muy poco. Y antes del descanso, en el minuto 40, el Deportivo Alavés ha podido hacer la igualada con un penalti, pero que el portero bilbaíno ha acertado, por desgracia, el tiro. Ya sabemos que, como siempre, los penaltis son prácticamente una lotería. Y luego sí que es cierto que después del descanso el Deportivo Alavés ha querido jugar más con el balón, ha querido llevar el balón, la iniciativa del partido, ha tenido incluso varias ocasiones, varias llegadas al área, pero que finalmente no han finalizado, y ha obligado sobre todo al ETIB sobre todo a retrasar mucho las líneas, pero finalmente en una jugada de contraataque en el minuto 60, en un remate de cabeza en el que prácticamente Aris Castro tampoco podía hacer mucho, pues ha marcado el ETIB el 0-2, y luego ya con el 0-2 el partido ha estado un poco roto. Sí que es cierto que el Athletic ha podido marcar un tercer gol, finalmente no lo ha hecho, pero bueno, un debut un poco amargo de Raúl Llona y Goich, pero como hemos comentado antes, al final, en una semana, coger al equipo, tampoco te lo puedes hacer tuyo al 100%, y lo que decimos, un partido contra un Athletic que prácticamente ha conocido muy pocas rotas esta temporada, era complicado sacar algo. Sí, un partido la verdad es que bastante camaleónico, muy loco. Los primeros minutos dominados totalmente por el Atleti, la verdad, pero yo me quedo con la segunda parte del equipo.
donde claramente hemos sido protagonistas, se ha visto un equipo que quiere tener el balón, se ha visto que incluso generaba bastantes ocasiones. Me sigue pareciendo muy raro que Sergi García salga en el 72, soy muy pesadito con este tema, pero no lo entiendo, no sé qué opina la gente. No, es que os reís, pero no sé, es algo extraño. Y nota así negativa, más allá del resultado, para mí la lesión de Akbar se ha visto en imágenes como estaba desolado. Mucha pena por él y mucha pena por el equipo. Me parece un jugadorazo. Y perderle, pues supone, la verdad es que un lastre importante para el equipo. Sí, que eso, le deseamos de aquí toda la mayor de la suerte y la mejor ocupación posible a Akbar. La verdad es que es un muy buen jugador y como bien comenta, sí que es cierto que Sergi García en el Deportivo Alavés B es una pieza que creo que podría ser importante. Supongo que Raúl Llona tendrá sus razones por las que no ha puesto al jugador albiazul antes del partido, pero como os comentaba Gorri, al final también el Deportivo Alavés lleva una dinámica, una racha un poco negativa. Sí que es cierto que digamos, que el cómo se amolda el equipo a cada rival y todo lo que ha desplegado durante todos los partidos no dan, creo que la imagen, o sea, creo que dan buena imagen, a ver si me explico bien, pero luego los resultados no llegan. Cuando te metes en una dinámica así, bueno, es complicado, ¿no? Al final salir de ella porque te metes en un bucle de derrotas que te va minando la moral, te va minando la confianza respecto a lo que estabas trabajando y aparte de eso, viene un entrenador nuevo, tienen que adaptarse a una metodología de trabajo nueva, entonces, pues hay que darle un poco de un margen de 2, 3 partidos que coja Raúl Llona y deje su sello, ¿no? En lo que quiere con el filial. Derrota dura, sí, pero también hay que pensar que era un rival muy difícil, era el líder de la categoría y venimos de la semana, como he comentado, con todas estas circunstancias. Por lo tanto, sigo diciendo que hay que tener paciencia y vamos a salir de esta situación. Sí, y al final yo me reitero con lo que digo, ¿no? Que al final el Deportivo es, no se refleja en los resultados el buen trabajo que está haciendo el equipo, porque al final todos los partidos se pierden, sobre todo podemos recordar, ¿no? Que el Deportivo estuvo una racha muy mala en que partido sí, partido también tenía un jugador expulsado, luego palos, largueros, tiros a la cruceta, penaltis fallados, goles también del rival, por suerte, por rebotes tontos, o sea que por fallos tontos al final creo que se pierden esos puntos. Pero bueno, deja al Deportivo es un poco desolado, ¿no? Ahí en la plaza octava, ahí en el límite, en la frontera con el playoff de descenso. Así que esperamos que el siguiente partido, como vamos a comentar, contra toda una Amorebieta, en un campo tan complicado como es Urriche. La Amorebieta está quinto con 25 puntos, empatado a puntos con el cuarto. Entonces creo que es un partido muy importante para ellos y otro partido complicado al que se va a tener que enfrentar Raúl Llona. Pero bueno, desde aquí vamos a decir mucha suerte a Raúl Llona en esta nueva etapa, que seguro que lo va a hacer genial. Que siga el equipo luchando, porque al final lo que decimos, los resultados no reflejan el buen trabajo que hay el equipo y el mayor de los ánimos a Akbar y la mejor de las prontas recuperaciones para él. Y nada, vamos a dejar ya el mini glorias, porque este programa, como os comentado, os va a quedar un poco más largo. Por la tertulia que hemos hecho y porque teníamos muchas ganas de hablar. Pero bueno, espero que lo estéis disfrutando. Y antes de terminar, queremos que nos escuchéis porque otra jornada más va a estar movidita. Así que vamos con la porra. Bueno, pues otro día más vamos con la porra. Antes de recordar que, por ejemplo, hoy juega el femenino contra el Sigal. Ya dimos nuestros resultados. Así que en el siguiente programa se sumarán si alguno hemos acertado esos resultados. Y nada, vamos primero a dar paso a nuestro compañero que no está aquí. Iñaki, ¿cuáles son tus resultados para este fin de semana? Nuestros tres equipos juegan los tres en domingo. Y vamos a empezar por el primer equipo. El Deportivo Alavés conseguirá rascar un puntito contra la Real Sociedad en un partido muy equilibrado de los del Pitu, con un trabajo defensivo increíble y un gol de Lucas Pérez. El resultado será de 1-1. No. El Mini-Glorias atraviesa una racha mala de resultados, por lo que creo
Quizás va a conseguir también un empate muy peleado, muy trabajado, en el que la pieza, en el que la pieza clave será jovencísimo Alex Balboa y también el delantero georgiano Gawa, en el que quedaremos con otro 1-1. Bueno, y ahora pasemos a las gloriosas. Las gloriosas van a ganar al Zaragoza con un partido muy peleado, muy trabajado. Nos van a sacar adelante con un contundente 1-2. En el que va a jugar un papel estrella Amangay Urbani y Manu Sanadrián. Eso es todo. ¡Guau, es glorioso! Bueno, pues gracias Iñaki, otro día más por estar con nosotros. Ya vamos a empezar por Egoitz. Este fin de semana, como recordamos, ¿no? Juega el Deportivo Alavés en el Real Arena contra la Real Sociedad. El Deportivo Alavés juega en Urriche contra la Morevieta. Y las gloriosas juegan contra el AEM de Lleida. ¿Cuáles son tus resultados para este fin de semana? Vale, para el equipo masculino, para el Alavés, creo que ganará la Real contra el United y ganaremos 1-2, ¿vale? Voy a confiar también en el filial y pese a que la Morevieta está súper bien y es un campo complicado, vamos a ganar también 1-2 y las chicas yo creo que también nos van a dar una alegría y van a ganar 0-2. Aitor. Sí, yo creo que el primer equipo va a ganar 0-1 en la Morevieta, partido complicado, pero vamos a ganar. El filial también va a ganar 0-1, dando la sorpresa en Urriche, y las chicas ganarán 0-3 en Lleida. Bueno, yo pienso igual que Goitz, solo que ha cambiado un resultado. Creo que la Real Sociedad va a hacer un partido de mucho desgaste contra todo un gran United que esta temporada lo está haciendo muy bien. Y vamos a ganar 1-2, espero. Sí que es cierto que la Morevieta lo ve un partido un poco más complicado. Conozco Urriche de haber estado allí con el Deportivo Alavés varias veces. Me parece un campo muy complicado. Y creo que va a ser un 1-1. Espero que el Deportivo Alavés dé mejores sensaciones. Y finalmente el femenino voy a apostar porque ganan 2-0. Lo que digo, esperemos que la jornada que viene vengamos con alegría. Esta jornada ha sido dura. Pero recordamos, aquí seguimos, los que estamos somos los que somos, como dicen algunos, y lo que decimos, ¿no? Al final somos el Deportivo Alavés, no nos vamos a dar por vencidos nunca, vamos a seguir luchando día a día, tanto el primer equipo, como el femenino, como el filial, como todos, casta y coraje. Bueno, y repetimos, ¿no? Como dice la Ciudad Deportiva José Luis Compañón, el esfuerzo es la clave del éxito. Y otra jornada más, nos vamos a dejar seguro que la piel. Así que, de verdad, otro programa más. Gracias a mis dos compañeros, a Aitor y a Egoitz por estar aquí. Y a todos vosotros, otro programa más por acompañarnos. Porque al final, lo que decimos siempre, entre alavesistas, esto es de alavesistas para alavesistas, todo queda entre nosotros, lo que decimos. Si queréis comentarnos, escribirnos por redes sociales para cualquier cosa que queráis que hablemos de ello, somos todo oídos. Y de verdad, gracias, otro programa más y nos vemos la semana que viene. Bueno, Geray, hasta la semana. Bueno, gracias a todos, chicos. Agur. Un abrazo, chicos. Os damos la bienvenida a Alavesismo en Vena. Dale al like, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y activa la campana para estar al día de las novedades.